Lupillo Rivera por fin habló de su ex Giselle Soto, ahora sí ya está confirmado. El cantante dijo que efectivamente la que tenía la corona en su casa se quedó sin reino y ya no anda con ella. Resulta que el Toro del Corrido asegura que su relación estaba mal desde noviembre de 2022 y que fue en enero cuando se dieron cuenta que ya no le estaban haciendo como pareja. Ay, ¿será? ¿Le creemos? Bueno, el caso es que como todo un caballero, dijo que Giselle no ha hecho nada malo, dando a entender que no le puso el cuerno con el boxeador Fernando Vargas Jr. y que como está muy joven y la dejó libre, ella puede andar con quien se le dé la regalada gana. ¿Qué tal? Que nuestra relación ya venía afectada desde noviembre, ya en enero. Ahí es cuando ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que sí, ya era el final de nuestra relación. Vivíamos bajo el mismo techo, pero porque ella apenas le entregaban su depa en este mes, yo como hombre tengo que salir y decir, por favor, la muchacha no ha hecho nada malo, no ha hecho nada equivocado. Giselle es una mujer que me entregó 3 años de su vida. Ella está joven y si está en una relación, pues que yo les deseo lo mejor del mundo. O sea, échenle muchas ganas, que les vaya bien. No, mira, yo no puedo culpar a las mujeres de mi futuro por mujeres de mi pasado. Recordemos que fue precisamente en el mes de enero, más o menos el día 11 de ese mes, que la ex de Lupillo y madre de 2 de sus hijos, Mayeli Alonso, se agarró de palabras muy feo en un live con la mamá de Giselle, porque esta decía que los productos de belleza que vende Mayeli no sirven. Y todo empezó ahí y terminó peor, pues la doña empezó a insultar a la patrona con que era una india bajada del cerro, que seguía enamorada de Lupillo y que su hija sí se lo merecía porque era joven y bonita. Y tras el escándalo, Lupillo hizo otro live desde su cama, donde por cierto Giselle estaba durmiendo con él y no se veían muy mal en su relación que digamos, donde dijo que se deslindaba de las dos mujeres peleoneras y fue cuando después su ahora exnovia, en otro live, salió a defender a la mujer que la parió porque nunca se hizo cargo de ella y fue cuando mencionó su célebre frase. Porque yo soy la que tiene la corona aquí en esta casa. Que ni venía al caso su comentario, lo que confirma que mal, presuntamente no estaban. Si no, ella no se hubiera atrevido a decir que era la reina en ese hogar. Entonces, como dice Lupillo, en enero se dieron cuenta, pero después del pleitazo de su ex y la ahora ex-suegra, nada más a qué cuentas. Y bueno, ya sabe usted cómo es la gente que ya empezaron a decir que ojalá hubiera tratado igual de caballero a Belinda, cuando este empezó una relación con Cristian Nodal y dijo que él comió primero en la mesa, pero los usuarios de redes sociales le dicen que como ahora lo traen de bajada con lo de los cuernos, pues hay que salir a decir que estaban mal desde el año pasado, aunque continúa el chisme de que sí corrió de su casa a Giselle. ¡Ay, Jesús bendito! Solo hay que recordar que esto pasó por amar a Guadalupe Rivera. Y todo esto, ¿saben por qué está pasando? Por amar a Guadalupe Rivera. ¿Y dónde quedó ese amor? El caso es que en la casa de Lupillo el trono quedó desocupado y la corona sin reina. ¡Ay, qué escándalo! La chismosa.